¿Qué hacer en caso de que un sismo nos sorprenda en la UPC? En primer lugar, debes saber que tu universidad es un lugar sismo resistente y que está certificado por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Así que si te diriges hacia las zonas de reunión por las rutas de evacuación correctas, todo saldrá bien. Recuerda también que, preocupados por tu seguridad, hemos puesto a tu disposición un preparado equipo de ayuda para esas emergencias, el cual está compuesto por las brigadas de seguridad y evacuación, bomberos, un tópico de emergencia con personal profesional y equipos médicos y el personal policial y de vigilancia, todos ellos listos para brindarte su apoyo. Cuentas además con maletines de primeros auxilios, camillas y equipos de rescate en caso de que estos fueran necesarios, así como con toda la señalización adecuada para que puedas encontrar rápidamente las rutas de evacuación. Como ves, no tienes de qué preocuparte. Según las estadísticas, más gente se hace daño huyendo del peligro y atropellándose unos a otros que por el sismo en sí. Por eso, cuando el temblor empiece, mantén la calma y sigue las indicaciones de tu profesor. No grites, no corras, no empujes las carpetas ni dejes tu mochila en el suelo porque podría causar tropiezos. Aléjate de las ventanas, libreros, mamparas y objetos que puedan colapsar o caer sobre ti o tus amigos. Sal ordenadamente, sin prisa y sin empujar a nadie. No uses los ascensores, no te detengas en las puertas ni en las escaleras. Sal ordenadamente por las rutas de evacuación hacia la salida más cercana. Pensando en tu seguridad, la UPC ha habilitado 5 nuevas puertas de evacuación, por lo que ahora contamos con un total de 9 puertas de salida a la calle, 3 puertas hacia la Avenida Primavera, 3 puertas hacia Alonso de Molina y 3 más hacia la calle Nicolás Rodrigo. Según el lugar del campus en el que te encuentres, hay una salida ideal para ti. Presta atención para que conozcas cuál es y así podrás evacuar cómoda y rápidamente cuando llegue el momento. El portón principal de la Avenida Primavera será utilizado por los alumnos en el pabellón B, por el personal administrativo del pabellón L y por los que estén en las zonas cercanas a dicho portón. Entre los pabellones B y J y C y D existen ahora 2 escaleras de emergencia que desembocan directamente a la Avenida Primavera. De esta forma, los alumnos en estos pabellones podrán evacuar directamente por ahí sin tener que atravesar todo el campus. El portón principal de Alonso de Molina será utilizado por los alumnos que estén en el pabellón A, en el pabellón K y en el centro de información. Los alumnos en el centro de información que deseen también podrán salir por la puerta posterior del edificio, la cual desemboca directamente a una nueva salida ubicada junto al tópico de emergencias. La tercera salida hacia Alonso de Molina está ubicada atrás del pabellón E. Esta salida será utilizada por los alumnos que se encuentren en dicho pabellón y por los que se encuentren en la cafetería y en el patio posterior. La primera puerta de Nicolás Rodrigo será utilizada como siempre por los alumnos y administrativos de los pabellones H y L, y la segunda puerta de Nicolás Rodrigo por los alumnos de los pabellones F y G. Además, se ha habilitado una tercera puerta para las personas que se encuentren en la cocina de Cata. Recuerda también que es muy importante que al salir del campus te alejes de la puerta para permitir que el resto de tus amigos continúe saliendo con facilidad. Nuestro personal de seguridad cerrará el paso del tráfico en las calles de modo que sea seguro estar allí. Es necesario que el campus quede libre para permitir que tus amigos en los pisos superiores que no alcancen a salir a la calle puedan ubicarse en las zonas seguras dentro del campus. Realiza la evacuación con sentido del orden y ayuda mutua, evitando los atropellos y ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. Finalmente, colabora con nuestro personal de seguridad, tanto durante el sismo como durante los simulacros. De este modo estaremos más preparados cuando llegue la ocasión. Como ves, es muy fácil. Recuerda que la UPC es un lugar sismo resistente, y si evacuamos calmada y ordenadamente, nadie resultará herido y pronto todo estará muy bien.